responsabilidad de Estados Unidos es innegable en las tragedias y en la vulnerabilidad en la que están poniendo a los migrantes. Estados Unidos, en contra de recomendaciones de organismos de derechos humanos internacionales como lo es la ONU, ha mantenido una política de expulsión inmediata a lugares como Ciudad Juárez, a lugares como Matamoros, como Tijuana, donde los migrantes están más vulnerables que nunca. Son migrantes que vienen huyendo muchos, incluso de pandillas, y pandillas que tienen presencia también en estas ciudades fronterizas mexicanas. Lo que sucedió en Ciudad Juárez dentro de este centro de detención de migrantes está, te estoy hablando de que está a unos 10 pasos de la frontera con Texas, con El Paso, Texas. Y aún así, cuidado, entre comillas, por el gobierno mexicano, vemos la muerte por quemaduras de casi 40 migrantes. Entonces, esto está hablándote de que estas políticas estadounidenses en contra de la migración, pues están costando vidas de migrantes en países como México.